Señor los bendiga sobreabundantemente. Vamos a ver la gloria del Señor como nunca antes. Amén. Oramos, Señor, te damos gracias esta mañana. Sus misericordias son nuevas para con nuestras vidas. Consagramos este momento, el momento de estudiar la palabra que usted nos ha dejado en las Sagradas Escrituras, Señor, y pedimos que esa palabra que tiene vida se revele al corazón de nosotros para causar una transformación, Señor, por medio de ese poder que el Espíritu de Dios fluye esta mañana en medio de cada uno de nosotros. Padre, que nuestros sentidos físicos y nuestros sentidos espirituales estén hoy alertas, abiertos a escuchar la voz de Dios. Queremos escucharte. Señor, hemos cantado que usted nos ama. Y esta mañana, este mensaje nos habla al corazón del gran amor y misericordia que Dios tiene para con nosotros, para traernos restauración. El Señor nos ha restaurado. El Señor nos ha librado. El Señor nos ha sacado de condenación. Para que hoy podamos vivir una vida plena, una vida en abundancia, como lo declara el libro de Juan, capítulo 10, versículo 10. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Denle un aplauso bien fuerte a la palabra de Dios. Juan capítulo 21, libro de Juan capítulo 21. ¿Ya tiene Juan capítulo 21? También puede leerlo en la pantalla. ¿Cuál es la intención de Juan con este capítulo? Último capítulo del libro de Juan. Este pasaje precisamente no se encuentra en ninguno de los otros evangelios. ¿Qué motiva a Juan a escribir este pasaje, este último pasaje de su libro? ¿Qué lo motiva a él que no fue escrito ni por Mateo, ni por Marcos, ni por Lucas, pero Juan nos escribe este pasaje? La intencionalidad de Juan en este pasaje es precisamente hablarnos del poder de la resurrección del Señor, y que la resurrección del Señor Jesucristo y la muerte de Jesús en la cruz del Calvario fue para traer restauración. Diga conmigo: restauración. Esta resurrección de Jesús, por medio de ella, da una nueva oportunidad a las personas. Porque dice la Biblia que por cuanto, ¿quiénes pecaron? Todos pecaron. ¿Estaban qué? Destituidos de la gloria del Señor. El propósito de la cruz y el derramamiento de la sangre de Jesús era para darnos una nueva oportunidad. Y Juan, guiado por el Espíritu de Dios, escribe este precioso capítulo que nos lleva a meditar en la restauración y en la resurrección. El poder de la resurrección trae restauración. Diga conmigo: el poder de la resurrección trae restauración. Dígalo una vez más: el poder de la resurrección trae restauración. ¿Cuánto da un aplauso al Cristo de la gloria que murió en una cruz por nosotros, para darnos una nueva oportunidad? Leemos en el versículo 1. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos. ¿Quiénes estaban juntos? Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. O sea, que habían alrededor de 7 personas en ese lugar. Simón Pedro le dijo: voy a pescar. Y ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron a una barca. Y aquella noche, ¿qué sucedió aquella noche? No pescaron nada. Pedro dice: voy a ir a pescar. Y como buen líder, hubo un grupo que también lo siguió. Pero meditemos un momento cómo estaba Pedro en ese momento. Recuerden que Jesús fue llevado a la cruz. Jesús es necesario que muera. Jesús resucita. Pero ¿cómo estaría Pedro? Estaría pensando: ya yo no tengo oportunidad. Porque vuelven a su antigua ocupación. Vuelven, toman los barcos, toman nuevamente las redes, él y estos discípulos.
Pedro está pensando que su metida de pata, porque fue una metida de pata, y perdóneme la palabra, aunque los humanos no tenemos patas, tenemos pies. Pero Pedro está pensando, ahora sí la dañé, ahora sí la regué, ahora sí hice la gran torta del siglo. Yo, que era quien estaba ahí cerca de Jesús, porque recordemos que de todos los discípulos, Pedro es uno de los que sobresale por sus características, ¿verdad? ¿Cómo era Pedro? ¿Cómo? Testarudo. ¿Era qué? ¿Qué más era? Impulsivo. ¿Qué más? Violento. ¿Se acuerdan que también va y corta la oreja de aquel hombre? Y siempre que Jesús hablaba, él tenía algo que decir. Él tenía algo que preguntar. Entonces yo me imagino cómo podemos pensar un momento cómo estaba Pedro después de todos los acontecimientos. Cuando en aquel momento él dice, yo no te negaré, yo estaré contigo. Y el Señor le dice, antes que cante el gallo me negarás tres veces. Y cuando Pedro negó que estaba en el patio de aquel lugar, le decían, pero tú caminas como él, pero tú hablas como él. Yo a él no lo conozco. Y dice que Pedro maldecía. Pensemos cómo estaba Pedro en ese momento. Sí o no, que tendría un pensamiento de creer que Jesús, después que se entera que Jesús resucita, porque dice ahí que se manifestó, ya Jesús se había manifestado a otros discípulos. Pero, ¿cómo estaba Pedro? Desalentado, diría, no me aman, ya no soy importante para él, seguro ya me puso en la lista negra. Ya yo no tengo nada, ninguna esperanza para el ministerio. ¿Qué nos ha dicho el diablo cuando hemos fallado? ¿Qué te ha dicho el diablo cuando tú has fallado, cuando has pecado? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué te dice? ¿Ah? Cuelga los tenis. Cuelga los tenis, pon tu carta de renuncia. ¿Qué más nos dice el diablo cuando hemos fallado? ¿Qué te dice? A ver, dígame, ¿qué le ha dicho? Porque cuando empezamos el camino el Señor nos lo dice, y aunque tengamos años también nos lo sigue diciendo, ¿verdad? ¿Alguien dijo algo? Cuelga los guantes. Ya tenemos los tenis, los guantes. ¿Qué más? ¿Qué más te dice el Señor? El enemigo, perdón. Hipócrita. ¿Qué haces en la iglesia? Y cantando, Él me ama. Y el diablo diciendo, no te ama, no te ama. Pecador. Hipócrita. ¿Qué más te dice el diablo? Que no sirves para nada. ¿Qué más te dice? Ándate de la iglesia. Ya tú no sirves para ese camino. ¿Usted cree que no era lo que estaría? ¿Acaso Pedro no era un hombre natural como usted y yo? Me imagino los pensamientos que tienen que haber bombardeado. Y más, el diablo bombardea a aquellos que tienen un propósito, para que dejen el propósito y se vuelvan atrás. Y es lo que está ocurriendo con Pedro. Está volviendo a lo que él hacía. Porque el Señor le dijo, no vas a ser pecador de qué? De hombres, sino no vas a ser pecadores de peces normales, sino pecadores de hombres. Dios lo saca de su ambiente y lo vuelve un pescador, un predicador, lo vuelve su discípulo, lo entrena. Pero imagínese pasar 3 años entrenándose para, es como que usted se entrene o se prepare para un examen y después de los 3 años usted fracasa en el examen. Yo me imagino Pedro pensando, prueba no superada. Así como el diablo ataca nuestra mente y nuestro corazón cuando hemos fallado. Y como vemos aquí, lamentablemente mucha gente se deja influenciar por esos pensamientos. Y no solo ellos, sino que entonces ellos comienzan a influir en otros. Como está ocurriendo aquí. El enemigo siempre nos va a tentar a dejar el camino. El enemigo siempre te va a tentar a dejar la iglesia. Y ese no es el plan de Dios para ti. El plan de Dios para ti es que permanezcas en su camino. Es una carrera que tenemos por delante, como dice la Biblia, en la cual hay que despojarse de todo peso, de todo pecado. Hay que dejar muchas cosas atrás para seguir a Cristo. Congregarse esta mañana, estar en este primer culto no es fácil. Y sé que muchos de ustedes tuvieron que luchar con su carne esta mañana. Pero usted decidió vencer la carne para lograr algo en el Espíritu. No permitas que el enemigo te saque a una noche oscura, como están yendo estos discípulos, una noche oscura a pescar. ¿A pescar qué? ¿Qué vas a ir a buscar al mundo? Si sí, hay gente que ha estado allá y ha regresado. ¿Cómo han regresado? Hurtados, destruidos, muertos.
En el mundo, como decía una joven mamá hace algunas semanas atrás, que nos daba una motivación antes de presentar su bebé. Nos decía: hermanos, yo estuve aquí, yo he conocido al Señor, pero me dejé influenciar por los deseos del mundo, por lo que el mundo te ofrece. Pero al final, ¿qué? Al final, ¿cómo paga el enemigo? De repente se deja llevar usted por su carne, por sus deseos. Pero dice la Biblia que el ladrón viene a ¿qué? A hurtar, a matar, y viene a destruirte. Entonces el enemigo no te quiere en este camino, te quiere sacar de este camino. Y si Dios te ha llamado a esta iglesia, esta es tu casa. Dile a que está a tu lado: esta es tu casa. Esta es la casa de Dios, en la cual Dios ha permitido que tú estés para que crezcas. No permitas que el enemigo te saque una noche oscura. Dice: a pescar, no vas a pescar nada. Lo único que puedes llegar a obtener a tu vida es maldición, a destruir el propósito de Dios. Dios te está llamando esta mañana a que te acerques a Él. Y si ha fallado, tenemos un Dios grande en misericordia para volvernos a Él y decirle: Señor, oh, grande es tu misericordia, oh, grande es tu fidelidad para con nosotros. Por eso dice la Biblia: siete veces caerá el justo, siete veces se levantará. Entonces el enemigo nos quiere llevar igual como esos discípulos una noche oscura, pero este es el tiempo en el cual necesitamos encontrarnos con el Señor. No busques otras opciones, solo hay paz, gozo, confianza en Dios y en su camino. Versículo 4, mire lo que sucede. Y cuando iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. ¿Los discípulos qué no sabían? Pregunta para ustedes: ¿por qué no reconocen a Jesús? ¿Acaso no habían permanecido más de 3 años con Jesús? ¿Cómo que pasan unos cuantos días, ven a Jesús y no lo reconocen? ¿Por qué usted cree que no reconocieron a Jesús de inmediato? ¿Quién me dice? ¿Qué piensa usted? ¿Por qué no lo reconocieron? ¿No es el mismo Jesús o es otro Jesús? ¿Cuánto levanta la mano que es el mismo Jesús? ¿Y cuántos dicen que no es el mismo Jesús? Pues lo felicito, porque no es el mismo Jesús. ¿Cómo así, pastor? Sí, no es el mismo. Por eso no lo reconocen. ¿Sabe por qué no es el mismo? Porque ahora está en un cuerpo glorificado. Ahora hay marcas en sus manos. Ahora hay marcas en su cuerpo. Ahora es un cuerpo que está glorificado, un cuerpo resucitado. Por eso los discípulos no lo están reconociendo. Lo ven y no saben que es Jesús, porque aunque en sí sí es el mismo, pero su apariencia no es igual, porque ahora es el Cristo resucitado. Y entonces en el versículo 5, y más adelante lo vamos a ver, y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? ¿Y qué le respondieron ellos? No, si no tienes a Cristo no tienes nada. No es lo mismo que la mujer samaritana, como leíamos el viernes: dame de beber. Qué casualidad que Jesús siempre a la gente de propósito algo le pide. ¿Te ha pedido Dios algo? Porque les está diciendo: denme de comer. A la mujer samaritana le digo: dame de beber. Recordemos que Jesús siempre va a partir de algo natural para llegar a algo espiritual. Recordemos que Jesús siempre va a partir de una necesidad física, una necesidad de nuestro ser, para llegar a cumplir, o que podamos entender nuestra necesidad espiritual. ¿Tienen algo de comer? ¿Me pueden dar algo de comer, muchachos, hijitos míos? No, no tenemos nada, no hemos pescado nada. Versículo 6. Entonces él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces le echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo que Jesús amaba, ¿quién era el discípulo amado? Juan, quien escribe, dijo a Pedro: ese Señor, ¿quién más podía hacer un milagro como ese? En nuestro caminar necesitamos, y es crucial, seguir la dirección de Jesús. Jesús le dice: tiren la red a la derecha. Qué importante que cuando seguimos al Señor y los principios que están en la palabra de Dios, nos irá bien. Si sigues lo que la Biblia dice, si sigues los principios de Dios, no hay razón para que fracases. No hay razón para que te vaya mal. No hay razón para que tu familia esté mal. Si los principios de la casa, los principios de la familia están en la palabra de Dios, vamos a ver su bendición. ¿Cuál es el problema de nuestras naciones? ¿Cuál es el problema de la violencia que hoy vemos? ¿Cuál es el problema que estamos viendo en una sociedad que se está corrompiendo? Es precisamente la necesidad de los principios de Dios. Pero hoy quieren sacar a Dios
de los colegios, de la nación. Quieren sacar a Dios de la constitución. Y gracias a Dios nosotros como Panamá estamos bendecidos porque Dios iluminó a quienes hicieron nuestra constitución. Porque tomaron en cuenta ciertos principios de la palabra de Dios. Así que tenemos que estar mucho ojo al Cristo, como dicen por ahí, cuando vengan reformas constitucionales. Porque una de las cosas que tenemos la nación de Panamá, que tenemos un blindaje contra el matrimonio homosexual, es que precisamente uno de los artículos de la Constitución dice que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Pero ¿qué le parece que hace poco en esas reformas que querían hacer, querían poner que el matrimonio era la unión entre dos personas? Y ahí cambia todo. Dos personas pueden ser dos mujeres, dos hombres, un hombre o una mujer. Pero gracias a Dios tenemos por ahora nuestra constitución blindada para este tema. ¿Cuánto le da un aplauso, Señor, por eso? Cuando Dios te dice hazlo a una manera, hazlo de esa forma, no cuestiones. Cuando Dios te dice haz esto, no lo hagas a la manera tuya, hazlo a la manera de Dios. Porque muchas veces cuando queremos, como estos discípulos, se pasaron toda la noche tratando de pescar, entonces vamos a fracasar. Vamos a hacer esfuerzos inútiles y malgastar nuestra fuerza en algo que no va a tener resultado. Pero cuando buscas la dirección de Dios, algo que tú vas a hacer, no tiene por qué irte mal. Porque tienes el consejo divino, tienes el consejo del Señor. Si alguien después de casi 10 años de haber iniciado este ministerio me preguntara cuál ha sido, si se puede usar la palabra éxito, para lo que hemos hecho en 10 años, yo diría que es exactamente tirar la red donde Dios ha dicho que la debemos tirar. Es hacer la voluntad y lo que Dios ha hablado al corazón. Si lo hacemos a la manera de Dios, vamos a ver la bendición. Y la bendición viene con la provisión. Entonces debemos hacer las cosas a la manera de Dios. Si Dios te dice hazlo, hazlo. Si Dios te dice detente, no lo hagas, porque vas a fracasar, te vas a estrellar. Entonces debemos guiarnos por el consejo del Señor. El Señor le dice tiren la red a la derecha, y entonces esta gente tiene una pesca maravillosa, milagrosa. Se trata de echar la red donde Él nos indica. Dile a que está a tu lado, echa la red donde Él te indica. Y es lo que muchas veces la gente no quiere hacer. Lo que Dios dice. Entonces dice que ahí está el Señor. Imagínese un pececito ahí. Estaba ahí a las brasas. Había pancito. Si hubiera sido en este tiempo, hubiera habido un cafecito caliente con leche y friendo unas hojaldritas con unas tortillitas y unas bolitas de carne. Ahí hubiera estado Jesús preparándonos un rico desayuno esta mañana. Y Jesús le dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Jesús había adelantado a prepararles un desayuno. Versículo 11. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces. ¿Cuántos peces pudieron ese día pescar? Ahí lo dice. ¿Cuántos? 153 peces. Y aún siendo tantos, la red no se rompió. Así que aquí hubiera un mensaje, pero no quiero llegar a la parte crucial de ese mensaje. Versículo 12. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos, ¿qué dice ahí? ¿Qué ocurría con los discípulos? No se atrevían. Los discípulos no se atrevían a preguntar: ¿tú quién eres? Hey, lo tienen face to face, cara a cara, lo tienen ahí enfrente. Y todavía no están seguros. ¿Por qué? Porque Él está glorificado. Él está resucitado. Y no se atreven, están inseguros. ¿Será? ¿Será que es? Sabiendo que es el Señor, pero no se atreven. ¿Por qué no se atreven? Vino pues Jesús y tomó pan y le dio, y asimismo del pescado. Esta ya era la tercera vez que Jesús se manifestaba a los discípulos. ¿Después de qué? De haber resucitado de los muertos. Ninguno de los discípulos se atreve a preguntar nada. ¿Quiénes estaban ahí? Simón Pedro, ¿quién más? Estaba Juan, estaba Tomás, estaba Natanael, estaban dos discípulos más. Alrededor de 7 discípulos estaban ahí. Ninguno se atreve a preguntar. A pesar de que han visto la pesca, lo tienen face to face, no entienden, no comprenden lo que está pasando, porque no es lo que están esperando. Porque si es Jesús, no es la reacción
que ellos están esperando de Jesús. Los discípulos no se atreven a preguntar. Pregunta para ustedes: ¿quiénes de los que están ahí habían negado al Señor? ¿Quién? Pedro. Todos. De una u otra forma, todos habían negado a Jesús. Todos ellos. Por eso que todos estaban, como dice el dicho, calladitos más bonitos. Pero eso sí, de todos, el que la había regado más feo, ¿quién era? Pedro. Y es por esta razón que el Señor se dirige a Pedro, a pesar que estaba el discípulo amado también. Pero le pregunta a Pedro. ¿Por qué no se lo pregunta a los demás? ¿Por qué se lo pregunta a Pedro? ¿Era el único que había negado al Señor? No. Pero lo que pasa es que el Señor le pregunta a Pedro, porque de todos era el que, por andar de bocón, por andar de adelantado y decir las cosas, es el que le había regado más feo. Porque él dijo enfrente de todos que él estaría con el Señor. Al hacer esto Jesús, de preguntarle a Pedro y no a todos, es porque si Dios perdonaba a Pedro, había oportunidad para los demás. Si Dios perdonaba esta deslealtad de Pedro de haber negado a Jesús, los demás iban a tener oportunidad. Yo me imagino la cabeza de los demás discípulos cuando el Señor se dirige a Pedro. Estarían diciendo: ay, le llegó la hora a Pedro. Ahora sí le va a caer, y le va a caer grande. Pero estamos viendo aquí que Jesús no llegó con reclamos. Jesús no llegó y les comenzó a decir que eran unos hipócritas. No llegó y les dijo que eran unos desleales. Llegó y les está preparando un desayuno. No llegó con truenos y relámpagos, no llegó para fulminarlos. Les da una pesca grandiosa, 153, nos dice la palabra de Dios. Y el Señor prepara las brasas, prepara el pan y prepara un pez en las brasas para que los discípulos se vengan, los invita, siéntense, traigan de lo que han pescado, vamos a seguir, vamos a desayunar. ¿Qué trabajo está haciendo Jesús aquí? ¿Quién me dice? ¿Qué trabajo usted cree que Jesús está haciendo aquí? Un acto redentor. Pero ¿qué trabajo ministerial está haciendo Jesús aquí? Restauración. Pero de los cinco ministerios, ¿qué trabajo? Pastoral. Estamos viendo a Jesús el pastor en toda su expresión. Jesús está viniendo y está haciendo un trabajo pastoral. Y el trabajo pastoral involucra lo que acaban de decir: restauración. Jesús no está llegando con leñetazo, ni agarró la brasa y los comenzó a darle un leñetazo o a quemarlos porque lo habían en cierta forma traicionado y negado. No. Jesús le está mostrando un gran amor, como a cada uno de nosotros. Jesús nos ha mostrado un gran amor. Mire, versículo 15. Cuando hubieron comido, sí, del pescadito en las brasas, del pancito. Cuando hubieron comido, diga conmigo, cuando hubieron comido. Voltea a ver a que está a su lado y dígale: Jesús siempre va a buscar el mejor momento para hablar contigo. Jesús no llegó y comenzó a hablar el tema que él quería hablar con los discípulos. Él esperó que ellos comieran. Él esperó que desayunaran, que estuvieran un poco relajados, para entonces entrar en el tema que él le interesaba. ¿No es la misma forma que Jesús sigue trabajando en nosotros? Jesús muchas veces no te ha dejado que hagas tu berrinche, tu reclamo, tus pataleos, para que cuando termines entonces te preguntas: ¿ya terminaste? Entonces vamos a hablar. ¿Qué va a pasar contigo? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué decisiones vas a tomar? Cuando dejamos de ser histéricos, dejamos de hacer los berrinches, dejamos de hacer impertinencias delante del Señor, el Señor deja que se nos pase esa onda y entonces nosotros nos ubiquemos y estemos atentos a escuchar lo que Él quiere hablar. Esta conversación de Jesús era muy importante.
Por eso Juan la escribe. Por eso Juan no podía dejar un cabo suelto con la negación de Pedro, porque Pedro había negado al Señor ¿cuántas veces? 3 veces. Esta es una conversación con Pedro que a la vez va a repercutir sobre los discípulos y va a repercutir y va a llegar hasta nosotros hoy, esta mañana, porque lo que el Señor tenía que dejar plasmado y Juan lo está escribiendo por obra del Espíritu de Dios es demasiado importante, porque el Señor iba a tener una conversación de restauración. Diga conmigo, restauración. El Señor, después de que se sacian su hambre, viene a la conversación. Era el momento bueno, ya que como dice un dicho, barriga llena, corazón contento. Así que los discípulos estaban en ese momento, se puede imaginar, después de haber desayunado, estaban ya preparados, pero todavía había muchas interrogantes en ellos. Ahora, ¿con qué será que la comida el Señor la habrá envenenado para que nos muramos aquí mismo? ¿Qué será, Dios mío? ¿Oh, será que ahorita nos va a agarrar? No. Antes, el Señor espera el momento adecuado. Qué bueno que Dios espera el momento adecuado para hablarnos, ¿verdad? Dios llegó en el momento justo. Antes de comer, Pedro tenía hambre. Entonces, no, el Señor no iba a tener el 100% de la atención de Pedro. Entonces, el Señor viene por medio, como lo ha hecho todos estos años, llega por medio de una necesidad a nuestras vidas. Muchos de nosotros hemos llegado a la iglesia por una necesidad. Algunos una necesidad económica, algunos una enfermedad, algunos una necesidad de un vacío, de falta de paz, de falta de que algo en nuestras vidas, pero sentimos que algo nos hace falta. Dios llega por medio de esa necesidad para entonces llegar al momento oportuno de nuestras vidas. Y entonces, por medio de esa necesidad, Dios comienza a trabajar y opera milagros. Entonces, el Señor capta toda nuestra atención al 100%, pero ¿sabe qué es lo que pasa? Seguimos en el camino del Señor, pero Él quiere seguir haciendo cosas en tu vida. Dios quiere seguir hablándote, pero tú estás distraído. O nuestra agenda está demasiado llena para sacar un tiempo con Dios. A veces tenemos la agenda llena de actividades y aún actividades dentro, escucha esto, de la iglesia. Y servimos a la obra, pero no al Dios de la obra. Muchas veces llenamos nuestra agenda de actividades. Mi pregunta, ¿cómo está tu tiempo con Dios? Y no me refiero al devocional. Me refiero a cómo está tu tiempo de comunión. Porque es a través del tiempo de la lectura de la Biblia, del tiempo de oración, del tiempo de intimidad, del tiempo de quedarnos callados en espera que Dios nos va a hablar. Pero muchas veces, Señor, háblame, Señor, muéstrame, Señor, confírmame. Pero no buscamos a Dios. Dios no te va a estar ahí. Él es un caballero. ¿Qué dice Apocalipsis 3:20? Él está a la puerta y llama. Si alguno oye la voz, iglesia, eres un caballero. Él no va a entrar a la fuerza. ¿Te acuerdas cuando hablamos de los ídolos? Los ídolos entran al corazón para imponerse. Jesús solo viene al corazón por invitación. Y Él está esperando que lo invitemos. Y como dice ahí en Apocalipsis, que nos sentemos a la mesa, porque Él tiene algo que hablar con nosotros. Siempre tienen algo que decirnos. ¿Para qué? Para que seamos mejores. Para que desarrollemos esa comunión. Jesús esperó que ellos comieran. Dios actúa así con nosotros. Nos habla en los momentos adecuados, precisos. Elige el momento, el tiempo. Requiere toda nuestra atención. Entonces, si vas a orar, si vas a leer la Biblia, o pon tu celular a un lado, porque a veces muchos comienzan a leer la Biblia, suena un chat, suena algo en el celular, y entonces te vas y te sigues acá y olvidaste lo que estabas haciendo. Por eso el Señor quiere que muchas veces cerremos la puerta del cuarto para entonces estar Él y nosotros, nosotros y Él en comunión. Tenemos tiempo, cuando nosotros desarrollamos tiempo de encuentro con Él, nos ayuda a escuchar, a tener oídos más sensibles, audibles a la voz de Dios. Y como cristianos, podemos a veces pasar en la iglesia o llamarse cristianos y pasar días, semanas, meses sin hablar con Dios. Porque pensamos que solo por venir al culto, orar aquí es suficiente. Pues yo quiero decirte en esta mañana, así como usted se alimenta 3 veces
Y muchos de ustedes se ven que están bien alimentados, como el pastor también. Usted necesita alimentarse también todos los días. Mínimo, usted tener un tiempo de comunión 3 veces al día. De buscar la presencia del Señor. Nosotros necesitamos conectarnos con Él. ¿Y sabes qué es lo que pasa cuando nosotros estamos en esas situaciones? Que no nos conectamos con Él. Dios va a permitir una crisis en ti. Dios va a permitir una tormenta en tu vida. ¿Sabes por qué? ¿Sí o no? Que cuando estamos en problemados, cuando hay algo que está saliendo mal, ¿sí o no? Que buscamos a Dios. Entonces Dios, si tú no quieres hacer una cita con Él, Él va a hacer una cita contigo. Él va a programar un momento en el cual tu vida sienta que tambalea, para que te acuerdes que Él te está esperando. Y parece mentira, y eso debiera ser algo que debemos cambiar, que solo en los momentos de crisis es cuando nos buscamos a Dios. Es cuando nos acordamos de ayunar. Es cuando nos acordamos de orar. Es cuando nos acordamos cuando nos dan una mala noticia, cuando nos dan un dictamen, cuando viene algo inesperado, entonces nos acordamos de Dios. Dios no está esperando nada más que tú lo busques de esa forma. Y bendita prueba, por eso dice que la prueba en nosotros es de bendición, porque la prueba nos lleva a volvernos a conectar con Él. No propicies que el Señor nos meta en una situación para que entonces volvamos a conectarnos. Dios quiere estar contigo las 24 horas, los 7 días de la semana, una adoración en espíritu y verdad continua con Él. Versículo 15, cuando hubieron comido, Jesús dijo, Simón Pedro, diga conmigo, Simón Pedro, hijo de Jonás, no era con Natanael, no era con los hijos de Zebedeo, no eran con los otros discípulos, era con quién. Con Simón Pedro. Pero dice Juan escribe, Jesús dijo a Simón Pedro, 2 puntos. Porque Jesús lo que le dice es, Simón, hijo de Jonás. Qué bueno cuando el Señor nos llama por nuestro propio nombre, ¿verdad? Es como los papás, cuando están enojados. ¿Quién tiene segundo nombre aquí? ¿Quién dice cuando su papá lo quiere llamar, lo llama por los 2 nombres? Carlos Antonio, María Teresa, Juan David. Nos llama clarito para que entendamos que no es con otro, ¿es con quién? Con nosotros. Jesús viene y ahora sí, el desayuno parece que comienza a ponerse serio el asunto. Simón, por si acaso, si alguno de ustedes se llama Simón, es con Simón, hijo de Jonás. Dios nos habla clarito. ¿Cuántos dicen que Dios nos habla clarito? Como el agua. Pero algo interesante, ¿por qué lo llama Simón, hijo de Jonás? No era que el Señor le dijo, de aquí en adelante ya no te dirán Simón, sino que tu nombre será ¿qué? Pedro. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Qué significa Simón? La palabra Simón, el nombre Simón significa caña flexible, caña que se deja mover por el viento. Por eso el Señor le dice, ya tú no vas a ser alguien fluctuante, tú ahora vas a ser una piedra. Pero el mismo Señor que le dijo, ya tú no eres Simón, caña flexible que se deja mover por el viento, ahora tú serás Pedro. ¿Por qué Jesús le vuelve a decir Simón, hijo de Jonás? Pedro significa piedra, y el Señor dice sobre esta piedra, dice la palabra es roca. Sobre esa roca edificaré mi iglesia. Y le pregunta, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Ay, ay, ay. Y respondió, ¿qué respondió Pedro? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Y el Señor le responde, apacienta mis corderos.
La palabra original en griego, cuando Jesús dice, me amas, la palabra original en griego es, lo que pasa es que aquí en español no los ponen igual, pero son dos, la pregunta de amor de Jesús es una y la respuesta de Pedro es muy diferente a la pregunta de Jesús. Para cuando Jesús dice, me amas, la palabra es agapao, que viene de ágape, el amor ágape. La misma palabra que aparece ahí, me amas, más que esto, es la palabra que aparece en Juan 3:16, de tal manera amó, agapao, amó Dios al mundo, que ha dado a su único hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ¿qué responde Pedro? Sí, Señor, tú sabes que te amo. La palabra que utiliza Pedro en te amo, Pedro responde fileo. No responde agapao. No responde un amor ágape. Pedro responde un amor filios, fileo. Y no responde agapao. Y las tres veces que Pedro responde que ama al Señor, lo responde fileo. Ágape, ¿qué significa ágape? El amor ágape es un amor de sacrificio, es un amor incondicional. Señor le está diciendo, Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas incondicionalmente? ¿Me amas sacrificialmente más que estos? Y Pedro le responde, sí, Señor, yo te tengo cariño. Es muy diferente. Pedro no le dice, yo te amo sacrificialmente, yo te amo incondicionalmente. Pedro le dice, yo te amo fileos, yo te tengo cariño. Pedro no se siente capaz, como lo había dicho anteriormente, en Mateo 26:33, que aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Aunque los demás te dejen, yo no te voy a dejar. Pero ahora es otro Pedro. No se siente capaz de poder decir que él tiene un amor agapao, de sacrificio, incondicional, porque él sabe que había negado al Señor. Entonces Pedro no se atreve a decirle, Señor, sí, yo te agapao, sino que le dice, yo fileo, yo te tengo cariño. ¿No vemos aquí una actitud diferente al Pedro que habíamos conocido anteriormente? En otro tiempo, ¿qué hubiera dicho Pedro? Cuando le dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? ¿Qué hubiera respondido Pedro en otro tiempo? Sí, yo a ti te amo más, mi amor sobrepasa más que todos ellos juntos. Puedes juntarlos a todos ellos y mi amor es más grande. Yo te agapao, yo sacrifico, yo soy incondicional contigo, Jesús. Pero eres un Pedro más tímido, más callado. Yo te tengo cariño, Señor. Tú lo sabes. Yo te tengo cariño. Recuerda que existen tres tipos de amor. ¿Cuáles son? El eros, filos y el ágape. Pero vemos ahora un Pedro que ya no cree que puede más que los demás. Vemos un Pedro que tenía una gran autoestima, muy desafiante, muy valiente. Pero ahora vemos a un Pedro más tímido, más callado, un Pedro con menos confianza en sí mismo. Y esto es lo que produce la caída en nuestras vidas. Muchos de ustedes que sirven al Señor, cuando han tenido una caída, cuando nadie se ha dado cuenta, pero ustedes saben que Dios sí lo sabe, ustedes pierden autoridad. Ustedes pierden la confianza que Dios ha depositado en ustedes. Sienten que ya Dios, lo que decía de Pedro, ahora sí la regué. Ahora sí me equivoqué. Ahora no, el Señor no me va a usar. Ahora si Dios no tiene planes conmigo. Hay personas que el enemigo precisamente causa esto, los hace sentir culpables, los hace sentir fracasados.
Hay personas que no vuelven al camino del Señor, que están en la iglesia, cometen un pecado, cometen una falla y no quieren volver al camino, porque el enemigo los hace sentir menospreciados, porque el enemigo los hace sentir fracasados, que esto no es para ti, que tú no vas a poder vencer el pecado. El enemigo, tú estabas con mucho ánimo en ese primer amor, en ese primer servicio, en ese amor agapado, incondicional, sacrificial, no importa lo que había que dejar a un lado, tú estabas ahí, pero el enemigo viene a matar ese primer amor. Y sencillamente comenzamos a decir entonces: Señor, yo te fileo, yo te tengo cariño. Entonces el enemigo nos hace sentir culpables, fracasados, pero yo veo una actitud de Jesús restauradora. El Cristo resucitado aparece a ellos con cuerpo glorificado, con heridas en sus manos. Jesús está viniendo no para condenarlos, sino que Jesús está viniendo para restituirlos. Este pasaje quedó escrito para la restitución de Pedro, para la restauración de Pedro. Este es el propósito de la iglesia del Señor. La iglesia está llamada a restaurar, la iglesia está llamada a restituir, la iglesia está llamada a levantar al caído y decirle: hay una nueva esperanza en el Cristo resucitado, hay una nueva esperanza en el Cristo Salvador. Alguien diga aleluya. Oh, dale ese aplauso fuerte, Señor. Déselo fuerte porque Él es restaurador de nuestras vidas. Gracias. Gracias. Gracias, Señor. La iglesia no está para condenar. El mismo Jesús dijo: yo no vine a condenar, yo vine a salvar lo que estaba perdido. Y es por eso que tú no debes dejar el camino del Señor. Por eso que si hoy estás en esta iglesia, la gente te va a condenar, la gente va a ver tus defectos, tus fallas, y te lo va a restregar en la cara. ¿Cuántos de nosotros quizás no nos han dicho: ay, eso que eres cristiano, y eso que va a una iglesia? Sí, la iglesia es para la restauración de los Pedro, como muchos de ustedes. ¿Cuántos se identifican con Pedro? Pura vida, como dicen los ticos, echado para adelante, impulsivo, trabajador, pero la regó. Pero Dios tiene misericordia de nosotros. Hay personas que no vuelven al camino del Señor porque se sienten de esta manera, culpables y fracasados. Pero el propósito de la iglesia es ser los ojos de Jesús, la boca de Jesús, las manos de Jesús aquí en la tierra. La iglesia es la expresión de Dios aquí en la tierra. Pero Pedro, recordemos, vuelve a sus quehaceres, busca los barcos, busca las redes, porque ya piensa que no hay una oportunidad para él. Pues yo te vengo a decir esta mañana: no pienses que no hay oportunidad para ti. Esta mañana sus misericordias son nuevas y hay nuevas oportunidades para ti. Alguien diga amén. Amén. Debemos ser personas que faciliten la restauración. Dígale que está a su lado: sea un facilitador de la restauración. A veces los mismos cristianos son quienes se vuelven una muralla, una puerta cerrada para el que quiera tener un arrepentimiento. Acuérdense que hay gente, acuérdense las cascaritas, hay gente que carga su cascarita y quiere seguir pecando. Pero el que está arrepentido, el que sabe que hizo algo mal, el que sabe que cometió un error, tú y yo debemos extenderle la mano para sacarlo del hueco, para restaurarlo, para sanarlo. ¿Dónde? En su alma, su cuerpo, su espíritu. Una restauración integral. La iglesia está llamada a la restauración de las personas que quieren volver y llegar a la iglesia en un espíritu de arrepentimiento. Debemos ser facilitadores del caído para que éste pueda, por medio de su arrepentimiento, volverse a Dios. ¿Se acuerda aquel mensaje de aquel hombre paralítico que lo traen los cuatro amigos?
La misma gente que estaba escuchando el mensaje estaban tan agolpados en la puerta que ellos llegaron y querían entrar y no le daban paso y tuvieron que subirlo por el techo. A veces los cristianos nos volvemos así. El que está llegando a la iglesia enfermo, necesitado, nosotros nos ponemos, yo estaba primero. No, tú no pasas, espérate, primero yo estaba aquí, yo estaba escuchando. No, se trata de que nosotros demos paso para que puedan pasar aquellos que necesitan a Dios. Para que decirle, ¿sabes qué? Pasa adelante. Al fin y al cabo el reino de Dios, lo dice, los últimos serán primero. En el reino de Dios no hay orden, no importa en el orden que tú hayas llegado, primero o último. Lo que importa en el reino de Dios es tener un corazón contrito, humillado delante del Señor. Algo interesante, ¿quién siempre pregunta? Jesús. Jesús siempre pregunta, hay tres preguntas de parte de Jesús. ¿Quién responde? Pedro, las tres veces responde Pedro. Las tres preguntas de Pedro demuestran, las tres preguntas de Jesús a Pedro demuestran lo que Jesús espera de la iglesia. ¿Qué espera de la iglesia el Señor? Amor. ¿Me amas? Ahí hay un mensaje para la iglesia de hoy. Lo que Dios está esperando de la iglesia. ¿Está la iglesia esta mañana aquí? Lo que Dios está esperando de la iglesia, lo que Jesús está esperando de la iglesia, es que demostremos el amor. Dios está esperando que nosotros entendamos que en su reino necesitamos el amor de Dios. Es amor ágape, no solo filos del quererte, sino un amor sacrificial, un amor incondicional. Y vemos tres posiciones aquí. Jesús el restaurador. Vemos a Pedro, quien ha fallado. Y también vemos los oyentes, que en algún momento no es con ellos, pero ellos también han fallado. Y lo que ocurra con Pedro también puede ocurrir con ellos. Y el Señor le responde, ahí mismo, versículo 15. Y el Señor le dijo a Pedro. Pedro le dice, sí, yo te quiero, yo te filos. Y él le dijo, apacienta mis corderos. Versículo 16. Volvió a decirle segunda vez, Simón. Todavía no Pedro. Simón, hijo de Jonás, es contigo. ¿Me amas? Simón, hijo de Jonás, ¿tienes un amor agapeo por mí? ¿Y qué responde Pedro? Sí, Señor, tú sabes que te filos. Tú sabes que sencillamente tengo un cariño. Yo te quiero, tengo un cariño por ti. ¿Qué diferencia hay entre cordero y qué diferencia hay entre ovejas? Yo me fui a Google y pregunté qué era apacentar. Y puede buscarlo ahí en su celular si quiere. Y me da una respuesta este diccionario, Wikipedia, y dice que es dar pasto al ganado o llevarlo a pastar. ¿A quién hay que apacentar? ¿Qué dice ahí? Los corderos, la primera respuesta de Jesús cuando le dice, Pedro, ¿tienes amor agapeo por mí? Pedro dice, tengo un amor filos. Le dice, apacienta mis corderos. La palabra del griego diminutivo aquí son cachorritos, cachorro de leche. A quien estos más pequeños hay que cuidar. Le está diciendo apacenta, o sea, alimenta a estos pequeños corderitos a los cuales hay que dar de comer. Pero la segunda vez que vuelve Jesús y le pregunta, Pedro, ¿tú tienes amor agapeo por mí? Le dice, Simón, hijo de Jonás, ¿tienes agapeo por mí? Jesús, tú sabes que yo, filos, yo tengo un cariño por ti. Y el Señor le responde la segunda vez, pastorea mis ovejas. Entonces me fui al mismo diccionario y me dice que pastorear es llevar el ganado al campo. Veo una gran diferencia. Apacentar dice dar pasto al ganado y más si son corderitos, darles de comer. Pero pastorear dice llevar al ganado al campo y cuidar de este ganado. Son dos posiciones muy diferentes. Por eso que cuando la gente está llegando a la iglesia, tenemos que hacer con ellos, apacentarlos.
darle de comer, darle la lechita. Las mamás que están acá con niños pequeños saben que el bebé hay que alimentarlo. Hacerle ya después le hacen su puré. Que si el de papa, que si el de zanahoria, que si el de lo que sea. Pero hay que darle el alimento. Pero ya cuando el bebé ya no es un bebé, ya es un niño, ya es una. Usted se puede imaginar, usted es mamá dándole a su hijo de 15, 16, 17 años, grandote. Venga mi niño, coma. Viene el avioncito. Venga mi niño, abra la boquita. No. Ya es otra forma. Es entra en lo espiritual. Ocurre lo mismo. Cuando ya usted crece, no podemos estar ahí detrás de usted. Usted tiene que crecer espiritualmente. Usted lo vamos a llevar al campo para que usted coma. Pastores, nosotros como pastores lo vamos a cuidar. Porque en el campo hay fieras. Hay animales que pueden hacer daño al ganado. ¿A qué llamó Pedro? El Señor, ¿a qué está llamando a Pedro? Pedro, apacienta mis corderos. Pedro, pastorea mis ovejas. ¿Qué le está llamando? ¿A qué está llamando el Señor a Pedro? De los 5 dones ministeriales. ¿A qué está llamándolo a ser? Pastor. La iglesia del Señor por más de 2000 años ha sido sostenida bajo el ministerio pastoral, no bajo el apostolado, no bajo el profético, no bajo el del maestro, no bajo el del evangelista, sino la iglesia ha sostenido, gracias a Dios, a través del ministerio pastoral. Dios no le dijo, Pedro, sea apóstol, le dijo, Pedro, pastorea. Pedro, dirige la iglesia, dirige a mis pequeños, apacienta a los corderos, pastorea las ovejas a través de un ministerio pastoral dirigido por Jesús. Versículo 17. Y le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Sabe qué es lo que interesante? Que en esta tercera pregunta, las dos primeras veces Jesús le dijo, Pedro, Simón, agapeo, pero esta tercera, ya Jesús no vuelve a utilizar la palabra agapeo, sino que le dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me fileas? Esta tercera formulación de la pregunta de Jesús, ya no pregunta agapeo. Jesús utiliza la misma palabra que Pedro le ha respondido las dos veces anteriores, donde Pedro le ha dicho, te quiero, te tengo cariño, te fileo. Jesús le pregunta si efectivamente está bien. Ahora te pregunto, ¿tú me fileas? Si efectivamente alberga algún sentimiento de lo que está manifestando Pedro, que él filea al Señor, que él lo quiere, que él le tiene cariño, pero esto entristece a Pedro. Esta tercera pregunta entristece a Pedro en gran manera, porque ya incluso le cambió el panorama. Ya no le está diciendo, tienes amor incondicional, tienes amor sacrificial, sino que esta tercera vez le dice, Simón, ¿de verdad me tienes cariño? Ay, Señor. Pedro se siente 3 puntos bajo cero. Pero eso está bien. ¿Sabes que a veces cuando la gente falla, nosotros, ay, no te sientas mal, no llores. Ay, ¿sabes qué? No te preocupes. Está bien que la gente se sienta mal. Si no se siente mal, no hay un verdadero arrepentimiento. Hay gente tan sinvergüenza, perdone la palabra, pero hay gente sinvergüenza que ante el pecado no sienten nada. Estas preguntas son, Jesús no hace nada por hacer. Todo tiene un efecto, todo tiene un objetivo. Querían producir en Pedro un arrepentimiento. Pedro, Simón Pedro, ha negado a Jesús, ha pecado, pero el arrepentimiento está causando en Pedro ¿qué? Dolor. Está causando vergüenza.
Y ese dolor y esa vergüenza, cuando nosotros fallamos, es lo que debe producir en nosotros no volver a cometer el mismo error. Ahí está, avergonzado, con dolor, arrepentido, no con remordimiento. No es un dolor de remordimiento, es un dolor de arrepentimiento, de cambiar la actitud. Y la única forma para poder afrontar la muerte por Cristo es por medio del Espíritu Santo de Dios. Es por medio de ese hablar del Espíritu a nosotros. ¿Para qué? Para que en un culto, si escuchamos una palabra, si estamos en oración y Dios nos habla, me agapeas como me has cantado, me tienes cariño, dímelo, para que nos sintamos. Porque muchas veces hemos vendido por un plato de lentejas lo que Dios nos ha entregado en nuestras manos. La única forma es que el Espíritu Santo produzca en nosotros ese dolor, esa vergüenza, como Pedro está entristecido, porque ya ni siquiera le dijo, tienes un amor sacrificial por mí, sino que le dice ahora, Simón, tú me has respondido dos veces, Filos, ¿de verdad me tienes cariño? ¿Me quieres? Que el Señor nos ayude a entender esta gran verdad. Que el Espíritu Santo esta mañana nos ayude y nos revele al corazón esta gran verdad en estos versículos. Que el Espíritu de Dios nos hable al corazón. Y cualquiera de nosotros puede hablar mucho de Pedro y juzgarlo, pero hay una gran diferencia. Todavía el Espíritu de Dios no estaba sobre Pedro cuando Pedro negó a Jesús. Es la gran diferencia cuando en Hechos capítulo 2 el Espíritu de Dios viene y los bautiza. Vemos a un Pedro diferente, agresivo, proclamando la palabra, dispuesto a tener un amor agapeo, de sacrificio incondicional. Por eso hoy los cristianos, hay gente muriendo, hay gente dando su vida, pero jamás un paso atrás y negar al Señor. No importa que hayan grupos amenazando su muerte en estos países, porque ahora el Espíritu de Dios está en medio de nosotros y nos da la fuerza y la valentía para no negar al Señor. Busquemos al Espíritu Santo de Dios. Esta tercera pregunta golpea a Pedro, porque Pedro ama al Señor. Y créame que lo amaba mucho. Y cuidado que tenía un verdadero amor ágape. Pero no se atrevía a decirlo porque el pecado lo hacía sentir culpable. Pedro, al escuchar esta pregunta tercera, le dice, sí, Señor, tú lo sabes todo. Yo te puedo decir que Filos, yo te puedo decir que ágape, pero tú lo sabes. Tú lo sabes todo. Pedro apela a la omnisciencia, a la omnipotencia, al conocimiento divino del Señor en medio de la prueba, y le dice, tú lo conoces, tú conoces mi corazón. Esto que está haciendo Jesús directamente con Pedro es el mismo procedimiento. El Señor Jesús nos está dando una cátedra de restauración. El Señor Jesús nos está dando una maestría de sanidad interior en estos versículos. Y le dice, Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Acuérdese, apacentar. ¿Sabe qué se refiere ahí? Lo mismo que él está haciendo con Pedro. Pedro no era un bebé para alimentarlo, no era un cordero. Pero Pedro era una oveja que el Señor en ese momento, ¿qué está haciendo? Apacentándolo, restaurándolo. Son tres las intenciones del Señor con las tres respuestas. Apacienta mis corderos. Es que los pequeños necesitan cuidado pastoral. Pastorea a mis ovejas. Las ovejas necesitan alimentarse. Y apacienta a mis ovejas. Las ovejas van a tener la necesidad de dirección, restauración, cuidado, corrección, protección continua. Recuerda, Jesús va de lo natural a lo espiritual. Ponte de pie, por favor, esta mañana. Quería decir algunas otras cosas por el tiempo avanzado.
Solo le resumo. El Señor le dice: Simón, ¿me agapeas? ¿Me amas incondicionalmente? Pedro responde: yo a ti te filos, yo a ti te quiero como un amigo. Jesús le vuelve a repetir segunda vez: Simón, ¿me agapeas? Amor incondicional. Pedro responde por segunda vez: yo a ti te filos, te quiero, yo a ti te amo como un amigo. La tercera vez Jesús ya no pregunta agapeo, sino que dice: Simón, filos. Y eso golpea aún más a Pedro y le dice: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que yo a ti te quiero como un amigo. Ni siquiera, ya no es el Pedro altivo, no es el Pedro arrogante, el Pedro impulsivo, sino que sencillamente no se atreve, no tiene cara para decirle a Jesús: yo también a ti te agapeo. Sino que le dice: yo a ti te quiero como un amigo. Y le dice: Pedro, apacienta mis ovejas. Versículo 18: de cierto te digo, que cuando eras joven te ceñías e ibas a donde quieras, mas cuando ya estés viejo, extenderás tu mano y te ceñirá otro, y te llevará donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte habría de glorificar a Dios. Estaba dando a entender cómo moriría Pedro. Y dicho esto, el Señor cerró un capítulo en la vida de Pedro y le dijo: sígueme. Oh, yo te doy gracias, Señor, por tu amor. Gracias. Que el Espíritu de Dios nos revele esta gran verdad. Ese es Jesús. Ese es el restaurador de nuestro ser completo. Yo no sé cuántos podemos agradecerle esta mañana. Que el Espíritu revele esta palabra a tu corazón. Su amor sin condiciones. Y a pesar de que has fallado, a pesar que has pecado, Él nos reitera que Él tiene un amor incondicional y que tiene un amor sacrificial por nosotros, y que su amor hacia nosotros no ha cambiado, sino que de tal manera amó Dios al mundo, con un amor sacrificial, incondicional. Pedro fue apacentado, restaurado, y al final le dice: sígueme. Eso que Jesús hoy te hace un llamado. No mires tu condición, no mires tu falla. Sí, hemos fallado, hemos pecado. La naturaleza del pecado nos ha querido destruir. Pero hoy tienes los brazos abiertos del Señor para que vengas a su presencia. Solo un minuto, ahí donde estás. Tenemos tanto que agradecerle, porque por sus misericordias no hemos sido consumidos. Nunca, nunca, nunca han decaído para nosotros sus misericordias, y nuevas son cada mañana. Agradece a Dios ahí donde estás, porque Él te restaura. Y esta mañana, si está necesitado, levántate. No recibas la condenación del pecado, porque a libertad Él te llama. Ven y corre a los brazos de Jesús. Oh Dios, enséñame tu camino, Señor, y andaré en tu
tu luz. Dame un corazón entregado a ti para honrarte, oh Dios. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impide el fluir, oh Dios. Si hubiera esta mañana alguna persona que no ha entregado su vida a Jesús y esta mañana desea decirle al Señor que entre a tu corazón y que sea el restaurador de tu ser completo, si hubiese alguien esta mañana, solo levante su mano y me diga: pastor, yo quiero entregar mi vida a Jesús. Para saber si debemos orar esta mañana por salvación, espera un momento. Si hay alguien por primera vez, solo levante su mano. Allá hay una mujer, Dios me la bendiga, Dios te ama. Acá hay un par de personas también, el Señor los ama. ¿Hay alguien más esta mañana aparte de estas tres personas? Decirle: Jesús, yo a ti te amo con todo mi corazón, y así como tú tuviste un amor sacrificial, incondicional, yo te quiero recibir en mi corazón. Voy a pedirle a estas personas si se pueden acercar acá al altar para que oremos al Señor y decirle: Señor, entra a mi corazón. Démosle un aplauso a estas personas. Dios me la bendiga. Que el amor de Dios esté sobre ti, mujer. Señor, te bendiga. Dios te bendiga esta mañana. Oh Dios, gracias, gracias. Señor, la bendice esta mañana. Dios te bendiga. Bendiciones. De mi ser completo. Ustedes que están aquí adelante, dígale conmigo: Señor Jesús, en voz audible, dígale: Señor Jesús, esta mañana te reconocemos públicamente como el Salvador y el restaurador de mi vida. Gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. Ya no hay condenación, sino que tengo vida eterna en el nombre de Jesús. Amén y amén. Permíteme orar por ustedes. Señor, gracias. Señor, tú eres el restaurador. Quien tienes ese amor, ágape por nosotros. Muéstrale, Señor, a cada uno de ellos tu amor, tu misericordia esta mañana. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. Yo le pido al Señor que el Señor haga prosperar su camino, que el Señor los haga crecer espiritualmente, y que como ovejas del Señor sean pastoreados, apacentados, para que comprueben la buena voluntad del Señor, que es buena, agradable y perfecta. Que Jehová el Señor, el Dios Todopoderoso, los bendiga y tenga esos cielos abiertos sobre ustedes, su casa, su familia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Le damos un aplauso a estas personas y los recibimos. Mi Señor y mi Salvador, quiero agradecerte por tu amor. Tú eres el restaurador de mi ser completo. Dígalo, tú eres el restaurador. El restaurador de mi corazón. Oh, sí, Señor. Más, tú eres restaurador de mi ser completo. Tú eres restaurador de mi ser completo. Tú eres restaurador de mi corazón. Tú eres restaurador de mi corazón. Mi Señor y mi Salvador. Quiero agradecer
por tu amor. Señor, tu Espíritu sella esta palabra en el corazón de la iglesia esta mañana en el nombre de Jesús. Señor, y nos preparamos para darte a ti, Señor, también de nuestras finanzas por medio de ofrendas y diezmos, los cuales son presentados con gratitud delante de ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede tomar su lugar si va a ofrendar y diezmar. Si va a ofrendar, tome la ofrenda en su mano. Y si es diezmo, póngalo en los sobres y pueden pasar a los alfolíes.